siguiente nivel. Hola, hola amigos animadores, ¿cómo están? Es un placer volver a saludarlos. Bienvenidos a este su canal para aprender a hacer animación, Gil Animation. Yo soy Gilberto Íñiguez, su anfitrión, sensei y amigo. Y bienvenidos a este nuevo tutorial. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales como Gil Animation en Twitter e Instagram. Y no se les olvide que estoy por abrir un curso en línea próximamente. Lo más seguro es que sea a principios de marzo. Si les interesa recibir la información, mándenme un mensaje por Instagram o un correo a gil@tudinots.com y ahí les haré llegar la información junto con los costos, los días, etcétera, etcétera. Esto es porque muchos de ustedes pues quieren que los vaya guiando con sus propios personajes para revisar los rigs y pues que aprendan técnicas que utilizo yo ya a nivel producción. Entonces, si están interesados, pues bienvenidos. Y bueno, el día de hoy les tengo un video que me han pedido mucho de cómo exportar secuencia de imágenes PNG para poderlos utilizar en programas como After Effects, ¿no? O Premiere. Lo único que tienen que hacer es pues abrir su programa de Harmony, obviamente. Y en la vista de nodos, yo aquí tengo una animación de Rick bailando. Aquí está. Haciendo el shifting. Y ya saben que cuando nosotros estamos trabajando en un archivo de Harmony, en nuestra vista de nodos, pues tenemos nuestra composición general. Y bueno, en este caso este es el personaje de Rick. Y tenemos dos nodos en la parte de abajo. La que viene siendo Write y Display, ¿no? Toda la magia para poder exportar una secuencia de imágenes, ya sea para After, Premiere o para utilizarlo en videojuegos también, es aquí en este nodo de Write. Le voy a dar clic aquí a el cuadrito amarillo. Sí, aquí tenemos Write, salida. Sí, y aquí lo que voy a buscar es una carpeta. Sí, donde van a guardarse mis dibujos. Entonces le doy aquí en elegir. Me voy a lo mejor a este. Al escritorio, ¿no? Aquí desktop. Y aquí tengo una carpeta que se llama Rick Baila Imágenes. Sí, aquí está. Le doy seleccionar. Aquí le doy el nombre de la imagen, como quiero que se llama, se va a llamar Rick Baila. Y para que tengamos, digo, aquí le puedo poner en iniciar, que inicie desde el 1 o en otro fotograma. Y si quiero que sea 1, 2, 3, 4, 5 o 0, 1 o 0, 0, 1, bla, 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 no le voy a poner aquí 1. Y aquí en tipo de dibujo, si quieren que tenga transparencia, le tienen que poner PNG 4, ¿no? Aquí tenemos varias opciones, tenemos PNG normal, JPG, PSD, bla, 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 ¿no? Entonces, PNG 4 si quieren transparencia y le damos cerrar. Ok, una vez que ya tengo configurado mi nodo de Write, lo que voy a hacer es irme a archivo. Sí, le voy a dar aquí en exportar y le voy a dar aquí en renderizar nodos de escritura. Sí, aquí le puedo poner si quiero todos los fotogramas o de qué fotograma lo quiero. Y lo único que tengo que hacer ya después de esto es darle a aceptar. Nos esperamos un ratillo. Ahí quedó ya. Si me voy a mi carpeta, aquí tengo todas las imágenes PNG. Aquí está cada una de las imágenes. Y pues sencillamente me puedo ir a After Effects, ¿no? O Premiere. Le doy aquí doble clic. Me voy al escritorio. Rick Baila Imágenes. Aquí está. Le pongo que sea secuencia de PNGs. Le doy Import. Sí. Y lo arrastro a una composición nueva. Y listo, aquí tenemos a Rick bailando con transparencia, ¿no?
Así de fácil, se exporta una secuencia de imágenes desde Harmony. Sí, muchos de ustedes me habían estado preguntando por eso. No había tenido chance como de hacer este videito. Es un videito más que nada que nos sirve para postproducción. Espero que les haya sido de utilidad y recuerden seguirme en mis redes sociales como Gil Animation. No olviden también suscribirse al canal, a mí de verdad me ayudan mucho, compartan esta información y pues muchísimas gracias por seguirme, muchas gracias a todos los que me escribieron, que vieron el video pasado, de verdad está súper chido ver que cuando subo un video la gente pues empieza a opinar, me empieza a o sea, me agradece, ¿no? El hecho de hacer videos, de verdad que todo eso es alimento del alma. Sí, y me anima mucho a mí a seguir haciendo este tipo de videos. Les repito, ahorita estoy muy cargado de trabajo, pero créanme que quiero seguirles ayudando para que no se estanquen en este proceso. Y si están más interesados en aprender más a detalle el software paso a paso junto conmigo, no olviden mandarme un correo o escribir un mensaje en Instagram o Facebook. Hasta luego, amigos.